Y la del estatuto, y... Pues quiero agradecer eh, la visita al presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, que viene a hablar de un tema que afecta a los cántabros, a las riojanas y a los riojanos. Yo diría que también a todos los españoles, que tiene que ver con la decisión que ha tomado el presidente del gobierno de España, el señor Zapatero, con el PNV, comprándole los votos para blindar el concierto económico vasco. Y desde luego ambos coincidimos. Como no podía ser de otra manera, que no estamos en contra ni de los vascos, ni del gobierno vasco, ni del concierto económico. Estamos en contra del abuso que se ha tenido de las normas del concierto económico, tan perjudicial para los intereses de las empresas y tan perjudicial también para el desarrollo económico de La Rioja, de Cantabria, de Castilla y León. Esa norma aprobada en el Congreso de los Diputados rompe un principio constitucional con una vigencia de 32 años, que es el principio de igualdad entre todos los ciudadanos españoles vivan donde vivan. Ese principio se rompe. Y las dos comunidades, en defensa de los intereses de sus ciudadanos, tanto La Rioja como Castilla-León, adoptan una postura eh, razonable, que solo tiende a un principio, la defensa de los intereses de sus ciudadanos, que es el del recurso. Se ha dado un paso más y se ha querido... Blindar, es decir, impedir que lo que hacíamos por los tribunales ordinarios del contencioso administrativo ahora nos impidan a nosotros recurrir y dejar únicamente que el Gobierno de España, 50 diputados o senadores o el defensor del pueblo puedan recurrir ante el Tribunal Constitucional, con lo cual hemos dejado las manos libres para que puedan cometer las fechorías que han cometido en los últimos años a través de las normas fiscales en las diputaciones. Por eso. La Rioja, hemos recurrido esa decisión porque vulnera nuestros intereses, porque nos hace comunidades de segunda y porque de alguna manera nos impide tener las mismas oportunidades y los mismos derechos para desarrollarnos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Nosotros en Cantabria queremos hacer lo mismo. Llevamos el próximo lunes una proposición no de ley al Congreso al Parlamento de Cantabria, eh, por la que proponemos a socialistas y a regionalistas cántabros que ejerzan esa obligación que entendemos tienen, que es la de la defensa de los derechos y de los intereses de su tierra, de nuestra tierra, de Cantabria. Y espero en ese ejercicio de razonar, argumentar los fundamentos por los que creemos imprescindible llevar a cabo esta iniciativa, igual que lo han hecho La Rioja y Castilla-León. Y convencer a, a regionalistas, cántabros y socialistas de la necesidad de interponer el recurso. Yo agradecería expresamente que, al igual que Castilla-León, Cantabria, que también está muy vinculada y muy cercana y es frontera y tiene perjuicios en este tema, tomase también con valentía esta decisión que no va contra nadie, va únicamente con la idea de defen defender los valores constitucionales de igualdad de todos en el marco constitucional y va desde el punto de vista de poner a cada uno en el lugar que le corresponde y sobre todo de defender los derechos y los intereses de los cántabros, de los castellanos y leoneses, de los riojanos y de todos los españoles. No podemos dejar pasar esta oportunidad y no podemos dejar que ahora hablemos de que se entiendan. ¿Por qué no buscáis el entendimiento? Eso. Es un insulto. ¿Cómo es posible que después de que a uno le dan el privilegio, uno va a ir a decirle, oye, por favor no seas malo, trátame bien? Eso es un insulto. El entendimiento podía haberse hecho antes de Blindar, en el que todos teníamos las mismas oportunidades y los mismos instrumentos. Hoy le han dado a las Diputaciones Forales un instrumento de fuerza o le han dado la sartén por el mango que lo único que pueden hacer es pegarte un sartenazo más que un entendimiento.